Muy muy intenso realmente. Bueno, no podemos contar con la gente que realmente quedaremos, pero bueno, tampoco faltó gente. Es decir, fue una cantidad interesante de gente. Bueno, en ese sentido estamos conformes. Bueno, también por las carreras, y bueno, también hay otros cosas, otras perdón, otras obritas que también que debutaron en el autódromo, en el caso de los nuevos baños. Así que bueno, una jornada que pese el frío, realmente creo que nos ha ido muy bien. Hablar un poco de la competencia, los resultados que dejó la misma, ¿no? Y cómo vieron a los pilotos. Sí, bien, en lo deportivo creo que estuvo divertido, estuvo lindo. Si bien no tuvimos la cantidad de inscriptos que esperábamos, un poco también producto del frío, ¿no es cierto? Que fue el protagonista del domingo. Sí, bien lindas las carreras. En la 850 el ganador fue, ayúdame Maxi, Busto, José José Busto. Bustos, segundo Bruno y tercero Sorcenón, con lo cual fue un podio completo para el lado de Mina Clavero. Y en el caso de la 1100 tuvimos un podio al que estamos poco acostumbrados, digamos. Hubo gente que hasta ahora no tuvo la suerte de poder acceder a un puesto del podio. Resultó ganador luego de la exclusión de Jorge Varela, Jorge Funes. Segundo estuvo Curleto en su, si no es debut, es una reincorporación a la categoría. Recordemos que él ya corría. Segundo salió Curleto y tercero Juan Ceballos. Gente, ya te digo que no. Por primera vez está subiendo a los puestos más altos del podio. En lo que tiene que ver directamente con las carreras, creo que salieron unos espectáculos muy bonitos, muy lindos, como nos tiene acostumbrado ya las dos clases que integran el campeonato tras la sierra. Ahora descansar por lo menos un tiempo porque todo se va a trasladar hacia las maravillas. Es la idea. Ahora vamos a parar, sí, cerca de un mes. Y bueno, la idea es que la próxima sea para el lado de Mina Clavero, y si no, bueno, ya estaremos informando a ver cómo continúa el campeonato, pero en principio la idea es esa. Maxi, también dando el aporte necesario para la Comisión de Automovilismo, ¿no? Sabemos que el autódromo lo necesita y desde la municipalidad se hace también un poquito de entrega por parte de lo que es el intendente, ¿no? Sí, realmente el municipio colabora, aporta mucho en el autódromo, para cumplir primero con los requerimientos técnicos que se necesitan, también aportando lo que es maquinaria, lo que es también la logística de las áreas, por ejemplo, de deporte, el área de tránsito, de salud. Es mucho el aporte que el municipio también hace, bueno, y también es mucho el trabajo que hacen los amigos de la Comisión Municipal. Así que sí, estamos dispuestos a continuar con esto. Obviamente sabemos que los fiasqueros son muchos acá en la región, y bueno, tenemos que trabajar también para que haya permanentemente automovilismo dentro de nuestra ciudad. ¿Algún agradecimiento? A todo el mundo, a la gente que ayer, a pesar del frío, se dio cita en el autódromo y realmente se bancó esa situación climática. A la municipalidad de Villa Dolores, que sería, como decía recién Maxis, es imposible que la comisión haga este tipo de eventos sin el enorme apoyo de la municipalidad. Y bueno, los miembros de la comisión que siguen poniéndole el lomo y siguen apoyando esto tan lindo que nos gusta todo, que es el automovilismo. Maxi. No, sí, el agradecimiento, como decía Diego, creo que ha sido extensivo. Si nosotros tenemos mucha participación, pero bueno, también el agradecimiento es general, ¿no? A la logística municipal también, que nos colabora. Puede ser domingo, un día muy frío, está la gente, bueno, la gente de la comisión también, a los pilotos también que acompañan, que bueno, trabajan mucho para ponerse a punto ellos mismos, y con los autos, los mecánicos, ya todo el público que acompaña, porque bueno, nos demostraron que pese al frío, la gente fue, y eso también es muy importante. Y bueno, también agradecerle a la gente de Sierra Bus, que también hace un aporte importante para la sala de cómputos. Y bueno, ya le hay muchos agradecimientos, y bueno, esperamos no olvidarnos de ninguno.